¡Hola chicos! Hoy vamos a ver divisibilidad de polinomios. Pari. Obviamente empezamos con la definición. Sean A de X y B de X polinomios. Decimos que B de X es factor de A de X, o bien que B de X divide a A de X si solo si existe otro polinomio tal que A sea igual a B. Multiplicado por el otro polinomio. Podríamos decir que A es un múltiplo de B. Eso suena más fácil, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de esto. Consideremos al polinomio 8x sexta más un cuarto de x quinta. Y bueno, obvio que aquí lo que se antoja es factorizar ese x quinta, ¿no? Y vamos a obtener que p de x es igual a x quinta que multiplica a 8x más un cuarto. Y de esta manera ya tenemos a nuestro polinomio p de x visto como x quinta multiplicada por otro polinomio con coeficientes racionales. ¿Qué es lo que podemos deducir? Bueno, lo que podemos concluir es que x quinta divide a p de x. ¿Podemos deducir algo más? Bueno, concluir algo más a partir de esto. La verdad es que sí. También 8x más un cuarto divide a p de x. ¿Se les ocurre alguien más que divida a p de x? La verdad es que a mí sí. Notemos que también podemos escribir a este polinomio P de X como X multiplicado por 8X quinta más un cuarto de X cuarta. Y de aquí vamos a concluir que tanto X como 8X quinta más X cuarta dividen a P de X. También podemos ver a P de X como un cuarto de X cuarta multiplicado por el polinomio 32X cuadrada más X. Y de aquí vamos a concluir que tanto 32x cuadrada más x y un cuarto de x dividen a p de x. Por último, aquí traigo un contraejemplo. Entonces tenemos que p de x es igual a x quinta más 1 multiplicado por 8x más menos un cuarto de x quinta menos 8x. ¿Qué es lo que concluimos aquí? Pues que ni este polinomio divide a p de x ni tampoco 8x divide a p de x. Ahora, chicos, ha llegado el momento de que les platique algunas propiedades de la divisibilidad de polinomios. Y aquí las traigo en forma de proposición. Vamos a considerar un polinomio a, un polinomio b y un polinomio c en a de x. Entonces, lo primero que siempre se cumple es que. B de X divide a B de X. ¿Eso qué quiere decir? Que todo polinomio se divide a sí mismo. Segundo, si B de X divide a A de X, entonces B de X divide a cualquier producto de A de X. Tercero, si B de X divide a A de X y C de X divide a B de X, entonces C de X divide a A de X. Esto fue transitividad. Y por último, si B de X divide a A de X y también divide a C de X, entonces B de X va a dividir a la suma de ambos polinomios. Y en un acto loquísimo de magia, aquí les traigo la demostración. Les voy a platicar la demostración del primero y el último inciso y los voy a dejar a solas con los otros dos. Para el primero, notemos que el 1 pues también es un polinomio. Y que cualquier polinomio multiplicado por 1, pues me da ese mismo polinomio. Por lo tanto, que tenemos, chicos, que B es un factor de B. O sea, B divide a B. Tal como queríamos. ¡Tarán! Y ahora vamos con el inciso 4. Entonces vamos a suponer que B divide a A. Entonces yo puedo ver a A como B por otro polinomio. También vamos a suponer que B divide a c, entonces yo puedo ver a c como b multiplicado por otro polinomio. Entonces, a más c lo puedo escribir también de esta manera. Aquí estoy sustituyendo lo que dije que valía a y sustituyendo lo que dije que valía c. Y ahora lo que se sí antoja es factorizar esta b de x que está en ambos términos. Esto lo puedo hacer porque se cumple la distributividad del producto sobre la suma. Así que si nos fijamos, pues lo que acabamos de hacer es escribir a, a de x más c de x como b multiplicado por q de x más d de x. Ahora, yo sé que la suma de polinomios es polinomios, por lo tanto, ya acabo de escribir a la suma de estos dos polinomios como b por el producto de algún otro polinomio. Y lo que concluyo es que b es un factor de la suma o bien que o bien b divide a la suma del polinomio a con el polinomio c y eso era justo lo que queríamos concluir por lo tanto ya terminamos con la demostración de estos dos incisos que les dije y nos ponemos felices chicos y bueno eso es todo chicos nos vemos